No revientes, no revientes. Bien, ahí. Bueno, pues aquí Somnium de vuelta con un nuevo vídeo, un especial de Phasmophobia. Que voy a jugarlo con un amigo mío. Y voy a poner esto. No sé yo si está retransmitiendo esto ya bien o no. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Se me oye? Me oigo a mí mismo. Oh, ¿ese sí? Uf, mierda. A ver, voy a bajar el volumen de mi casco. ¿Se sigue oyendo a ti mismo? Hola, 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 hola. Yo me oigo un montón de fuerte, vamos. ¿Por qué pasa eso, Gui? Espérate, si apago el micro sigue. Habla. A ver, hola, hola, hola. Sí, me oigo a mí mismo, tío. Yo tenía el micro apagado. Eso Sí, 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 sí. es cosa tuya. Yo, por ejemplo, yo no te escucho doble. Pero, a ver, yo hace un momento estaba hablando y no me escucho a mí mismo. A ver. ¿Por qué me estoy escuchando a mí? A ver. No, pero eres tú, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo... A ver, hablo. Eres tú. Cuando tú estás a mi izquierda, me suena por la izquierda. ¿A ti te ha pasado esto antes o qué? Yo ahora mismo no te oigo, pero a mí mismo me oigo. Y es algo tuyo. Gathered a list of other hunters asking for help. Hola, 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 hola. Ahora mismo no te oigo, Diego, y no se me escucha doble. Ahora otra vez se oye doble, tío. A ver, ¿ahora se ha ido? A ver, Diego, habla algo, di algo.
Diego. Diego, no te oigo. A ver, ¿me oyes? Pero me oigo. ¿Me sigo oyendo a mí mismo, loco? Sí, 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 sí. Pues, carajo, pues lo tengo puesto en pulsar para hablar, ¿eh? A ver, ahora mismo no va. Hasta que no. A ver, si le das al botón, al menos sí me oigo. Hola. Ahora va bien, parece. Vale, cuando tú le das. Te explico, cuando tú le das para hablar, aunque yo esté hablando, tu micro sigue detectando algo por ahí raro. ¿Tú qué lo tienes conectado? ¿Cómo lo tienes conectado al ordenador? ¿Los auriculares y eso? En el puerto de adelante. ¿Diego? En el puerto de adelante, que no me acuerdo que lo tengo pulsado para hablar. ¿Y qué son? ¿Dos clavijas diferentes o una sola? Dos clavijas diferentes. Vale, pues no sé. No sé qué coño puede ser. A lo mejor hay algo que tienes que apretar un poquito más o algo así. A mí alguna vez me ha pasado eso, ¿sabes? Pero vamos, que si le vas dando al botón, pues que no pasa nada, que también está bien. Va, pero no te escuchas a ti mismo mientras no pulso el botón, ¿no? Claro, cuando tú dejas de pulsar el botón, pues ya no se oye, entonces va perfecto. Ah, pues yo te juego más ahí. Vale, que yo tengo poco dinero, la verdad, pero vamos a mirar a ver el contrato que hay. Hostia, no. Quería encargarme. ¿Puedes pasarme el líder o algo o no? Creo que no me deja. Voy a dime la clave y. Está ahí. Welcome back. I've prepared some jobs for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Hola. Hola, Diego. Hola. Hola. Yo no me acuerdo que tengo que pulsar Pablo. Ay, perfecto. Voy a hacer el negro, bicho. El suyo. Es el suyo, el negro, sí. Pues le voy a dar a retransmitir yo también, picha, para ver cómo va esto. A ver, ¿puedes hablar un momento para ver si tengo bien configurado el audio, porfa? Vale, perfecto. Ahí, vale. Bueno, pues vamos a empezar. Como tú llevas tiempo sin jugar, vamos a empezar facilito. Y después vamos mirando ya hasta incluso al mapa nuevo de Halloween. Vamos a empezar. ¿Halloween? Venga. Vamos a empezar. Mira, por ejemplo, esta casita ahora tiene casi. Voy a poner una casita chiquitita. Que tiene cositas de Halloween y todo el rollo. Y lo voy a poner en fácil. Voy a poner las cositas yo. Sí, porque yo no sé por qué, pero tengo 100 dólares nada más en la cartera, ¿viste? Estoy picueto de money. A ver, pon tú las cosas, yo creo que tú tienes mucho más dinero que yo, ¿no? Bueno, a ver. Recuerda que tienes que darle a listo para que yo pueda darle a comenzar. Aro, cojones, si te estoy hablando y no me dice nada. Pero si no me está. Antes te ha hablado, cojones. ¿A dónde le doy a listo? No me acuerdo. No me deja darle. Tienes que darle tú primero, creo.
¿Tú me oyes, no? ¿A ver, estoy volviendo ya aquí Sí, loco? te estoy oyendo, te estoy oyendo. Lo que pasa es que no estoy pulsando la V. No. Bueno, pues dale a listo y le empezamos ya. Que no me deja darle a listo. ¿Cómo que no te da? Que no me deja. Si te metes mi... ¿Esto qué es? No estoy listo. Nivel... Ah, esto es para nivel del audio, qué bien. Que no me deja, loco. ¿Cómo que no te deja? ¿Cómo que no te deja, chiquillo? ¿Qué me está contando? Mira, con... Mira, a ver, voy a cambiar de personaje. A ver... ¿Nada? No, pero... ¡Ah, coño! ¿Verdad, coño? Fallo mío. Que... ¿Qué ha pasado? Que no he leído la fase todavía. ¡Ah! Ya, venga, amo, picha, que no ve la guerra. Cojones, me había olvidado. Ahí está ya, el muchacho. A ver, ¿me oye o qué? Sí. A ver, la B era para hablar normal y la B en la radio, ¿no? Hola, 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 hola. Hola. Sí, supongo que sí. No ha contestado, pero supongo que sí. Sí, sí, te oigo, te oigo. Que vale, vale, vale. Esto de pulsar para hablar va a ser un coñazo. A ver... Objetivo 1. Descubre el tipo de fantasma al que te enfrenta. Purifica la habitación usando incienso. Consigue que el fantasma camine sobre sal. Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo. Uf. He investigado un poco por ti. Parece que el fantasma se llama Jennifer White. Este fantasma solo se comunicará con quienes estén a solas. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener algo de actividad paranormal. Asegúrate de utilizar el diario y apuntar las pruebas que encuentres. Jennifer White. Las linternas tochas son las negras estas de aquí de la derecha. La poria son la que parece una linterna normal. Vale. ¿Tú has puesto cámara de cabeza o lo has sido tú? Lo habré metido yo en lo que tenía. Pues nada, vamos para adentro. Yo llevo el MF y el termómetro. Si quieres lleva tú la Spirit Box primero y ve buscando. Verdad que en el UDAT este que han puesto puedes llevar la cámara de vídeo. Coge la cámara de vídeo. Coge una cámara de vídeo. Y puedes ver con la, tú sin necesidad de dejar la cámara puesta, puedes ver tú si los orbes y todo el rollo. Ya sale para afuera, mira que se te activa la cámara cuando sales para afuera. ¡Hostia, qué guapo! Mira. ¡Hostia! Esto parece otro juego ya. ¿Puedo hacer zoom o qué? Esto es, parece que estoy rodando aquí un corto, De mierda. Pues eso, pues tú del tirón, sin necesidad de tener que ir a camino de desarrollo, tú puedes mirar si hay orbe fantasma o algo. Es más, espérate, después voy a poner que aquí que han puesto una nueva cosa para detectar los malos, que son proyectores de punto, que es para poner un proyecto que emite un montón de luces y para hacer como... para captar al fantasma con como si fuera un holograma. Qué cosa, ¿no? La verdad es que no me esperaba que iba a tener una actualización tan gorda esto, ¿eh? Llevaba yo con esto, el de esto abandonado, un montón de tiempo. Vamos a ver. Yo soy tus ojos en la oscuridad, Diego. Yo estoy buscando a ver si hay un punto frío en la casa ahora mismo. La nevera. Uy, ¿esto qué es? Espérate, 20 grados y hace un momento estaba yo aquí a... Conejillo. Espérate. Conejillo, ¿no? Era fallo. Que es que por un momento he tenido 9 grados y está en la casa a 20 grados.
Qué gana que llegue el invierno ya del todo, bicho. La calor que hace. 19 grados, 17 grados, 16 grados, aquí descendiendo. 14 grados, 15. Upa, ¿qué iba a ser? No, está subiendo, está subiendo. 15. No, normalmente cuando hay. Cuando es el sitio es baja 5 grados o 3, cosas ahí. Claro. Aunque estamos en principiante. Aunque estamos en principiante, aún tarda. El fantasma tarda en. Tenemos 3 minutos para explorar la casa. Vale. Yo no veo ni un orbe, ¿eh? Espérate, que no hemos visto todo, que es que hay sótano, ¿eh? ¿Eso ha sido tú? ¿Has abierto una puerta o la has cerrado? No, yo no he sido. Ah, pues he tenido que ser yo sin creer. He sido yo, he sido yo, he sido yo. En el garaje, a ver. ...15 grados aquí. Me da a mí que va a estar en el sótano, el cabrón. Pues venga, vámonos para el sótano. ¡No, no, no! ¡Quita, quita, quita! 2 grados. Aquí. Espérate. Sí. Es aquí. Vale. Pues voy a traer cosas. Empieza trae el libro y la Spirit Box. Es aquí, pero no llega a grados bajo cero esto. Raro, este. Estoy llegando. Raro, este me da a mí que es de lo de que actúo cuando hay gente. Porque te has ido. Espérate, este me da a mí que se ha movido. No, a ver, espérate. Ah, mira, aquí ha habido póster que ha tirado el café al suelo. 2 grados. Vale, ahí he puesto el. 0 grado, uy, casi. 0 grados con 0,4. ¿Qué has traído? El libro, ¿no? Ah, el libro, a ver, me encargo yo de traer más cosas, ¿eh? ¿Qué traigo? Ay, 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 que ha tirado el cuadro. Ha tirado el cuadro, loco. Una foto. Espérate, que voy a llamarlo. Danos una señal. ¿Dónde estás? Danos una señal. No, Spirit Box no funciona. Pues este, vale, a ver. Voy a traer más cosas, hombre. A ver. ¿Qué tenemos? Termómetro, no hemos visto que no llega a 0 grados. Bueno, voy a dejarlo. Había que hacer lo de la sal, ¿no? Sal y vela. Y el crucifijo, yo no me quiero jugar lo del crucifijo. Es que creo que se ha ido, que estoy. Espérate, que esto ya. Aquí ya no hace 0 grados ya. Este se ha movido de aquí. Bueno, es más, es que no está ni pitando el MF, no está ni pitando eso. Este el fantasma ha movido del sitio. Ahora empieza a mover. Pero es raro, ¿no? Porque está haciendo los pósters que hay en el medio, ¿no? No, tiene que ser aquí, porque aquí es la temperatura más baja de la casa.
me la llevo. ¿Cuánta cámara va a poner? Voy a encender la vela, ¿no? ¿O qué? Encenderá. Yo voy a ver, qué falta por... Voy a poner los infrarrojos estos. ¡Ay, raros. ¡Ay, qué te ha pasado! Me ha hablado, que me ha... ¿Al espíritu ha hablado? ¿Ha hablado la Spirit Boss? Me ha hablado. Dos o tres veces. Uy, ¿eso qué es, chiquillo? ¿Qué es eso, Diego? El proyector Dots. Si ahora salimos para afuera. Espérate, voy a ponerlo aquí en medio. Esto. La sal. ¿La vaya a la sal o qué? ¿La has puesto tú o la tienes tú? Yo la tiré por algún... aquí. Por... Tírala tú, voy a traer más cosas. Vale, vale. Y voy a sacar una foto de esto ahí. Va. Vale. ¿Y ahora cómo? Aquí no he escrito nada. Del tirón. Voy a soltar la cámara aquí. Del tirón. Tío. Sácale foto a la sal pisada. He dejado la cámara ahí. En el suelo. Pero, tenemos trípode, ¿eh? Tenemos trípode. Y lo de la sal. Purifica la habitación usando un incienso, vale. Ahí tira la cruz. Y el incienso voy al lío. No, pero la cruz es cuando ataca. Tienes que tirarle la cruz al fantasma cuando viene persiguiéndote. Eso es un puto coñazo. A ver, pues. Vale, ahí está el incienso. Tenemos Spirit Bow, ¿no? Dices tú que habla con el Spirit Bow, ¿no? A mí me ha hablado varias veces. Claro, porque a lo mejor tengo... A ver, sal para afuera de la casa. Danos una señal. Sí, Spirit Boy, solo habla cuando está solo. Vale, pues falta el crucifijo y descubrir qué tipo de fantasma. Así. A ver. De la prueba. Spirit Boy. Vamos a sacar una fotito o algo, ¿no? Sacar una foto a la sal pisada. Sal para afuera. Tenemos pasado por al lado tuyo. Sal para afuera. Tenemos proyector Dots. Mira, ven para acá, que te voy a enseñar cómo funciona el proyector Dots. A ver. Dime. Mira la pantalla. Mira, a ver si vuelve a pasar por la pantalla. ¿Lo he visto? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues eso es lo que hace el proyector Dots. Pues tenemos proyector Dots y libro fantasma. Vale, a ver si se lo atraviesa con una foto. Puede ser un espectro, un ente o un yokai. Ah, güey, ella está tirando y no me he buscado por ningún lado, ¿no? No. A ver. Hostia, me haga ciego. A ver, que entonces, ¿qué pruebas hemos dicho? ¿Temperatura helada? No, temperatura helada no. Por ahora tenemos la radio, los proyector Dots. Y ahora voy a comprobar a ver si hay huellas dactilares en las puertas. ¿Y Spirit Box es lo de...? Eso es la radio, Spirit Box. Antes tiró el cuadro,
¿Ha tirado otra cosa más? No. Hacia la luz. El cuadro lo... ¡Ay, carajo! Que me ha asustado esto de aquí. Me cago en eso. Muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el proyector MF5 este? ¿Dónde está lo del pitador? A ver, espérate, un momentito. No sé. Lo que pita, no sé dónde está. Aquí. ¿La radio, dices tú? No. ¿Dónde he ido para el...? No sé yo si tenía otro en el coche. A ver, voy a ver. No me dejes solo. No me dejes solo, Diego, que estoy asustado. Pues déjame solo, que voy a comprobar si es que están solas tú cuando estás o cuando estoy solo. A ver si es el MPC-5 este. Pero háblame por radio. Vale. Danos una señal. Carajo, no logro. A ver, el MP5 no funciona esto, el MP. No hay temperatura helada. No está escribiendo en el libro. Yo creo que tendríamos que poner más cámara a ver si vemos espectro. Orbe. Vengamos. Tú te llevas las otras dos, ¿no? Hola. Qué alegría cuando me dijeron. Guillo, me cago en los muertos el fantasma, chiquillo. ¿Cómo es de doblar la cámara, Guillo? ¿No has visto eso? Sí, lo he visto y me voy. Vámonos, anda. Hay que arriesgarse a poner uno, porque otra cosa no se me ocurre. A ver, espérate, voy a ver, espérate, un momentito. A ver. Otra vez ha vuelto a pasar por delante de la cámara. Vamos a ver si hay a ver si hay orbe o algo que no hayamos captado. A ver. Está haciendo un baile delante del 2. Es que esto muchas veces es muy de puta, porque puede ser que sea las huellas dactilares, pero el cabrón no ha puesto nada de huellas dactilares. A ver. Huellas dactilares no hemos visto. Escritura fantasma no ha hecho, eso lo podemos descartar. Temperatura helada tampoco, ¿no, Diego? No ha llegado a temperatura helada. El medidor MF5 no ha estado en ningún momento tampoco, ¿no? No. Vale. Nos faltaría huellas dactilares o orbes. Orbes aquí yo no estoy viendo. Yo creo que son las huellas dactilares. Lo que pasa es que la cabrona no hemos encontrado ni uno. Yo me la juego por lo de las huellas dactilares. A ver, espérate. Yo digo que es un ente. Además, voy a probar una cosa. A ver, ¿los entes son de que no actúan si están solos?
Pero es que o es un yokai o es un ente. A ver, yokai. No. El yokai no ha sido porque nos hemos hinchado. Y mira nuestra sanidad. Y esto es tan fácil, ¿eh? Nuestra sanidad baja un montonazo. Este es un ente. Pues nada, pues ente, piche. Es un ente. Pues listo. A ver cómo ha ido. ¡Ole! ¿Era un ente? Pero claro, está perfecto. Es que era el hijo de puta eso, es que claro, es que era huella de tirar, pero nosotros no hemos visto ni una putada huella de tirar, pero es que claro, descartando los demás, dices tú, es que no puede ser otra cosa. Claro. Vamos a subir el nivel de dificultad de esto. Vamos a hacer ya, vamos a hacer la casita de dos plantas. Y vamos a poner un intermedio y vamos a reducir el número de objetos. No. Hostia, qué guapo, tío. Ya está ready. Vámonos. ¿Tú me ves con una máscara en la cabeza? Sí, yo tengo una máscara también, ¿o qué? Sí, todo es cosa de Halloween, creo yo. Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Consigue que el fantasma apague una vela. Se llama Kenneth Johnson. Yo no he puesto tantas cosas porque estás hinchado de poner cosas y sigue yo, que lo voy a perder todo si lo. Que lo he puesto casi en difícil, ¿eh? Yo me he dedicado todo solo a poner poquitas cosas para no perder si perdemos. Yo he metido lo que tenía, que tampoco es que tuviera mucho, pero bueno, yo qué sé. A ver. Esto. Coge tú la cámara de la cabeza. Voy. La PSP está que es, Guillo. ¿Qué PSP? Aquí hay una PSP. ¿Qué? No, esos son los proyectores 2. Eso es lo de las luces verdes. Vale. Te digo que vas tú con la radio en plan a ver si oye algo, pero la radio, a no ser que tú hables, no te dice nada la radio, ¿eh? Ah, ¿no? No sabía. La radio tienes que preguntarle.
12 grados aquí. Nada, pero esto es normal, casi toda la casa. Grados aquí. Va a raro, a 15, 10, 8. Pero claro, no sé yo si hay que esperar los 3 minutos para que empiece a bajar la temperatura de todo el rollo, o lo encuentro, o puedo encontrarlo esto del tiro. ¿Tú has Hombre, a ver, debería. ¿Tú has la puerta esta? Esta no. ¿8 grados? Aquí va a ser. Danos una señal. Danos una señal. No, ha vuelto a subir la temperatura. Aquí no es. 8 grados. Si estás aquí, manifiéstate. Grado por ahora, no. Tu micro esas cosas no. Sí, sí, sí. El WhatsApp. Me da a mí que vas aquí. 9 grados, 8 grados, 9 grados. Pero claro, también puede ser que sea de arriba. No, eso se ha demostrado. Puede que sea arriba. Vamos a mirar arriba a ver si hay algo mejor. Si no, ¿dónde el cuartito este? Suelo traerme yo la bengalita de esa mora para cuando encuentro el sitio dejarlo marcado. Claro, vale, ya lo hacemos para la próxima vez. Vamos para arriba, a ver. Aquí hay 6 grados. Ah, bueno, seguramente será porque estoy fuera de la puerta de la salida. 10 grados. Pero aquí hace 18 grados. 11 grados. ¿7 grados aquí? ¿7 grados? ¿8 grados? Yo creo que aquí es incluso más baja que lo de la... Es más, creo que estamos arriba del... ¿No? Ahora 11 grados. No, tiene que haber algo. Lo que no hay es luz. Ah, mira, ya la encendí, vale. Ya tenemos luz. Estoy encendiendo todas las luces. Mira un hueso. Tiene que ser. Acuérdate dónde está, que echarle foto y después cogerlo. No lo coja ahora. Después que echarle foto y cogerlo. Vale, ya he marcado que hay que venir. Me da a mí que va a ser aquí, guío. No encuentro un sitio que diga tú, aquí hace frío de cojones. Vamos, no por el frío. Voy a traer a coger más cosas, ¿vale? Voy a dejar la cámara en la habitación esta. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Pum! Carazo a la cámara, con lo cara que salió. Aquí. Ahí se va a quedar, carajo.
¿Que has dejado la radio en algún lado o qué? La radio la dejé abajo. Se me olvidó. ¿No hemos mirado lo de si este fantasma habla con gente o algo, estando solo? ¿Maru? Que estoy hablando sin darle al botón de radio, perdona. Que se llama Kenneth Johnson y que se comunica con cualquiera del equipo. Maru, creo que lo tengo. ¡Ay! Dime. Dime. Va detrás tuya. Este es una pesadilla. Me voy de aquí. Esto es una pesadilla. Puf. La hostia que le han metido a Diego. Y así tengo la cordura. A ver, que no sé qué hacer, la verdad. A ver, podemos decir que la actividad ha estado al 10, por lo tanto, el medidor tiene que estar al tope, casi seguro. Es que no me la juego. A ver qué más, si me has hablado por WhatsApp. Salgo entonces, Diego, ¿tú qué dices? Te tengo que sacar una foto. Voy, pues venga, vamos. Voy. Vamos a jugarnos, la voy a tomar una copita. Esto para acá. Las pastillas. ¿Cuánta cordura tenemos? Venga, misión suicida. Vamos a sacarle la foto, rápido. a que le mata. Vamos. Foto. Hasta luego, chavales. Adiós. Bye, bye. Arrivederci, Orfidensen. Hasta la próxima. Adiós. Kevin White. Adiós. Cierra. Te cierro. Bueno, pues, a ver, diario, me lo voy a jugar, sí que es un Oni. ¿Por qué? Porque sí. Vámonos. A ver. A ver, si ya tenía yo. ¿Qué coño? Milling. Ah.
Diego, ¿qué? No veas que te ha matado de una hostia que flipa, ¿no? Basto, me ha perseguido por toda la... me he encerrado en un cuarto, pero he visto que ha traspasado la puerta totalmente. No vale de nada esconderse con ese. Es más, ese es nuevo, ese no sé qué hace ese fantasma. Nos ha bajado la cordura muchísimo, no sé yo si es como... Yo pensaba que era una pesadilla por... Como nos ha bajado la cordura, porque la pesadilla nos baja la cordura por estar a oscura. Yo sé que yo he visto como te perseguía por la espalda y... Y te ha matado, vamos, te ha matado pero del tirón. Y yo hablándote por radio y no me respondía. Pues he perdido todas las cosas que he puesto. A ver, voy a tener... ¿Las has perdido? Aunque te haya sacado claro, la foto. No, no, al sacarme la foto lo que me has dado es 50 de dinero. Oh. Por eso, vamos a hacer... La próxima, ya voy a poner el campamento, que es la nueva. Bueno, no es nueva, por ejemplo, tú tampoco has visto la prisión, ¿no? La prisión sí la he visto. Pues voy a poner el campamento, que, y vamos a hacerlo aquí a la misma, esta misma dificultad, pero con las mínimas de cosas. Si quieres, tú puedes poner algo o algo, pero que vayamos casi con lo mínimo. Yo voy a poner, por ejemplo, que tengamos un termómetro. Porque eso ayuda para encontrar las cosas aquí. Vale, pues a ver, añadir. La linterna, ¿no? Una linterna potente. Bueno, poquito la linterna que he puesto yo. ¿Qué pongo? Es que no sé qué poner. Cámara de vídeo, pongo una cámara. Yo he puesto ya y una ultravioleta. Vale, pues venga, esto mismo, chiquillo, da igual, no pasa nada. No, escúchame, lo pongo todo. Pongo todo lo que tengo, da igual. Pasa nada. Yo que no tienes dinero. No pongas nada, chiquillo. No ponga, esto es. Chiquillo, capturar el fantasma con lo básico. Vale, vale. Tú invitas entonces, vamos. Aquí, fuera. Menú. Pues yo estoy listo, venga. Es... ¿Esto qué es? ¿En un campamento? ¿En el exterior? En el exterior, sí. Este es nuevo el sitio este. Es más, el campamento de Jason. Si has hablado antes, no te he escuchado, ¿eh, Diego? Que digo que es el campamento de Jason. ¡Hostia! No sé por qué, el juego me ha bajado los FPS un bastinazo, ¿eh? Será el mapa, ¿no? Digo yo. Sí, sí, que aparte que está lloviendo y todo aquí. Vale, pues ¿qué coges tú? ¿El medidor de temperatura o qué? Yo cojo el termómetro y el MF. MP. Vale, pues déjame el MP a mí. Déjame el MP a mí. ¡Ay! Y voy a coger... No he cogido. Voy a coger yo el aspiribo. Voy a coger la cámara misma. Y ponte la cámara tú en la cabeza. Vale. Listo. I'm ready. Let's fucking go. Eso, tú buscas sitio donde pite eso y yo voy a buscar sitio donde haga mucho frío. Hay que entrar, hay que abrir las casetas y entrar dentro de ellas.
Hostia, qué guapo. Esto te pierde tela, ¿eh? Y sí, cuesta memorizarse este. Espera aquí, sígueme, que te quiero enseñar una cosa. Mira el motor. Hostia, las luces. Temperatura bajo cero aquí. ¿En el comedero aquí, o qué? Aquí. No, espera, uf. Aquí. Es aquí, pero claro, no sé yo si es por. Es aquí. Entonces. Aquí. ¿Te pita el de eso o no tienes de eso sacado? No me ha pitado. No le gusta la luz. ¿Has escuchado eso? Sí. Y no, y estaba aquí posado aquí en medio, estaba aquí aquí delante. Y yo, es aquí. Pues mira, ver aquí. ¿Qué es ahí o qué? No, aquí no es, pero ven aquí. Mira la burbuja en el agua. Mar, hostia, hay algo. Jason, la máscara de Jason, qué guapa. Tenemos temperatura bajo cero y es aquí totalmente, es aquí el esto. A ver, danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde estás? Si estás aquí, manifiéstate. Mira que me ha dicho, ¿dónde es tuyo? Pues tenemos dos cosas ya: temperatura bajo cero y espíritu. Pero... O un Oreo o gemelos. Sí. Uf, me da a mí que es un. Este puede que sea un Oreo. Voy a recoger las cosas. Que temo por mi dinero. Temo por mi dinero. A ver, cuéntame. ¿Qué has visto? El esto no te ha pitado, ¿no? El MF5 en ningún momento. No. Incluso no. Cuando ha atacado. No, yo no he escuchado que pitara ni nada. ¿Lo tenía entendido? Sí, estaba encendido. Es un Oreo, entonces 100%. Es un Oreo.
Me recuerda a Oreo el nombre, no sé por qué. Y que tenemos, que teníamos, evita que consiga un crucifijo. Uff. Tenemos lo de la sal, pero ¿no la jugamos? A ver, podemos ir, poner la sal y que la pise y ya está. Ve tú, que tienes la cámara de vídeo y yo te sigo, que aparte que tú no has puesto nada. O sea, has puesto cosas. ¿Cómo? Ah, bueno, yo no he puesto nada, claro. ¿Cómo tengo la cordura, eh? Vale. Cojo la sal y me llevo la cámara de foto. Venga, voy para allá. Te estoy siguiendo otra vez de la cámara de la cabeza. Hablar por la radio. Vale, vale, vale. Yo la he visto aquí. También está por delante de la caseta, ¿eh? A la F para poner la sal en el suelo. Está hablando por la radio, ¿eh? La ha pisado ya, ¿no? Sí, ha pisado. Échale foto y para afuera. Ve, Alex. Mira, el Oreo es que si vamos con una vela encendida en la mano, no, lo espantamos. ¿Y para qué la vamos a espantar? Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, ah, bueno, no te la juegues, Manuel. No es plan. Ah, para que sea otro. Perfecto. Qué buen equipo, chiquillo. ¿Subimos el listón o algo? ¿Subimos el listón o algo? Ah, uf. Tú manda, Villa. Vamos a hacerlo esto en dificultad difícil, pero no vamos a llevarnos nada. Solo voy a poner un termómetro, nada más. No añadas nada, no añadas nada. Solo voy a añadir un termómetro yo. Vale. I'm ready. Investigando, parece que el fantasma señala Donald Thomas. No estamos seguros si el fantasma se comunica con personas que estén solas o en grupo. Descúbrelo por tu cuenta, hijo de puta. Puedes llamarlo para enfadarlo. Consigue cesar. Encontrar al fantasma con el MF. Mira, eso es fácil. De pelo incienso. Durante un ataque. Descubre qué tipo de fantasma que te enfrenta. Aquí vamos, venimos a esta sola a encontrarlo nada más. Hostia, nada más que hay una linterna, ¿no? Bueno. Ah, no pone una linterna. No pone una linterna por persona. ¿Llevaste tú la cámara? No. He cogido la de foto. No, ya la de foto no está lleve, chiquillo, la normal, ya a ver si ves algo. Aparte ahí va con el infrarrojo y ahí no te hace falta la linterna.
Bueno, no, en realidad, ¿qué coño? Ve con el, MF puesto. Te había pegado una paliza. No, pero ve con el MF puesto y cuando encontremos el sitio, ponte la cámara. Me baja hasta la nuda. Aquí hace 5 grados, pero no sé yo por si es por la graniza que está cayendo o es porque aquí es sitio con temperatura. Complicado encontrar. ¿Quieres dejarlo ahí, no? ¿Ah? ¿Eso lo has hecho tú? ¿Lo que? ¿Estás escuchando eso, en serio? Que no he escuchado nada. A lo mejor es la silla de ordenador, yo qué sé. Ah, puede que sea eso. Cajones. Claro, esto. Esto está complicado, esto es de tanto 5 grados en todos lados. Siete grados aquí. Cuatro grados aquí. Ahora sube a 8. Seis grados. Caseta abierta. Caseta abierta aquí, que yo no he abierto. Pero no hace frío aquí. Más, hace aquí más calor que el resto en el campamento. Sí. 5 grados aquí, 7 grados, 2 grados. 3 grados. Claro, lo mismo sé yo, ¿sí? ¿Por qué está cayendo una granita del siglo? Ni idea, tío. Vamos a ir a la casa de Jason. Vámonos, Jason. Yo que acabo de escuchar a alguien. Sí, por otro lado. Está atento también si entras en una de las casetas o algo, si ves las cosas. Normalmente las casetas no tienen nada tirado por el suelo. Espera, repite porque no te lo entiendo. Que si entras en una caseta y ves que, por ejemplo, es, no, que tenga. Habla por la radio normal. Ah, vale, que digo. Que si entras en un sitio y ves que, por ejemplo, que está la lámpara tirada en el suelo o algo. Eso es que ha habido partida paranormal en la caseta. Vale. Encendido. He dado gasolina a lo de la, ahora podemos encender las luces.
un bate en el suelo. Ah, mira, que a mí me costó 5 partidas darme cuenta de esto. Welcome. ¿Qué? Ah, y una llave al lado. Ah, coño, ¿has encontrado dentro de la llave en la alfombra? En la alfombra estaba, ¿eh? Cojo, a mí me costó 5 partidas darme cuenta de eso. Hombre, porque tú me avisabas también, ¿no? 11 grados aquí. Esto yo creo que es simplemente porque mira la ventana. Aquí hay 8 grados dentro de casa. No, pero va, está subiendo, no. Aquí no es. Algo tenemos que encontrar. Va a ser fuera, tío. Yo voy a mirar otra vez los batteries de la entrada, porque cuando los miramos aún no había pasado el tiempo de ataque. A ver si ahora hay actividad paranormal. Voy a estar suya. Marru. Dime, dime. ¿Tú has encendido esa luz? No. No sé ni cómo funciona. Me va a temblar el corazón, Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah, que está! ¡Que está cazando! Diego, yo creo que esto es activar máximo, creo. ¿Vale? Yo creo que se ha activado. Pobre Diego, ya sabes. Este me da que es Dean. Dean, esta es el LOL, ¿no? A ver, esto es fuera. Pero ya saca la foto. No hay cámara de fotos. O la cámara de foto la lleva tú. ¿Tú llevabas la cámara de foto? No hemos cogido cámara de foto, ¿no? ¿O qué? Linterna, que la voy a coger porque es que no veo un carajo. O no puedo salvar a tus cosas, Diego. No has metido cámara, loco. A ver. Tú me has dicho... Porque usa, la cogiste tú y la soltaste en el camión. Pues aquí no hay cámara, loco. Ah, coño, que está aquí, cojones. La cámara tumbada. Oh. Venga, la foto de Diego. Venga, saluda, sonríe, picha. Ahí, ahí, esa es la pose. ¡Fa! Perfecto. Para Instagram. Y tú me has dicho que a ti te da en la nariz. Que es un Oni, me ha dicho. A Jin, la de verdad, Jin. Pues nada, vámonos. Ojo, de verdad, es que te mata a ti nada más, ¿eh? Te tiene enfilado. Uf, me da a mí que no es un Jin, simplemente que no había bajado muchísimo la cordura. Uf. Un 20.
Era un ente, cojones. Bueno, se ha intentado. Uf, es que pensaba que nos había atacado por la luz, pero no, nos había atacado porque nos había reducido la cordura a tope. Pero claro, es que es muy difícil encontrarlo aquí. Otra vez, la misma dificultad, lo mismo, eso, sin poner. No he perdido nada, no he perdido casi nada, simplemente he perdido, creo que el termómetro nada más. Pero porque todo lo demás lo pone el juego, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿O cómo va? Sí, el juego pone lo básico para encontrar bicho. Sí. Vale, pues nada, vámonos otra vez. Lo que sí. Obviamente la linterna mía chunga, aunque sea. Y ya está. Libro de escritura fantasma, ¿no? Ya está. Está todo. Tenemos un proyector 2, un proyector MF, dos linternas, un libro de escritura fantasma, un spirit bomb, una luz ultravioleta, una cámara de vídeo, una cámara de fotos. Voy a poner un podio de esto para poner la cámara, porque aquí es muy difícil poner la cámara para que capte algo en el medio del campamento. Mira, Diego, yo te propongo que juguemos esta partida que tú quieres jugar y después una última. Entrando con alguien random de internet. ¿Qué te parece? No responde. Hola, Diego. Un momentito. ¿Te ha puesto mala cara? Que le he cagado y he puesto todas las cosas. Espérate. Oh, judío. Listo, a ver. ¿Otra vez en el campamento o...? Es que el campamento... En realidad, para hacer una difícil, vamos a hacerlo en un sitio cortito, porque es que el campamento para... Vamos a hacerlo en la casa otra vez de Halloween. La que tú quieras, cojones. Pero después vamos a meternos con gente para jugar, si te parece bien. A ver si... Podría estar guapo. Voy a ponerlo en pesadilla. Los fantasmas ocultarán una prueba. Escucha. ¿Cómo que ocultarán una prueba? No, que no sabemos lo que hay que hacer. Los fantasmas ocultarán una prueba. A veces la habitación del fantasma cambiará. No hay tiempo de propagación. Los fantasmas atacarán pronto. Los ataques durarán mucho. Cuando alguien muere, se extiende el tiempo de ataque. Recupera pedazos de cordura y pastilla. El cuadro de luces se apaga al principio. Casi no habrá lugares donde esconderse. Vamos a morir, pero voy a poner. Pues ya, dale caña. Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento. Haz una fotografía del fantasma. Consigue una media cordura inferior a 25. Donna White se llama. ¡Hostia! Mira la pantalla de la cordura. Sí, guapísimo. Está súper bien. Vale. ¿Lleva tú el MF? Voy. Y voy a llevarme el 2 para cuando encontremos el sitio dejarlo puesto. Vámonos. A la muerte, vámonos. Donna White. Yo que me gustaría probar este juego con la gafa, guillo. Fua, te caga. Te caga vivo. 7 grados aquí.
No sé si encender el cuadro de luces, porque, por ejemplo. Ouija. O sea que el... ¿La cojo la Ouija? No, que te reduce la cordura usarla. Este es el cuarto de baño. Vale. ¿O no? No. Aquí no. 3 grados. No. No. No, este está aquí. No, este me da a mí que está aquí. No, espérate, uff, es que no, aquí. Porque me ha cogido el MF. ¿Dónde, loco? Uff, 4 grados aquí, 6 grados. Creo que es aquí. A ver, yo estoy fuera, a ver. Pero es que también hay 4 grados aquí, 3 grados. Aquí ya hace más calor. ¿En dónde? ¿En dónde, Diego? Está pitando eso. ¿Eh? Es aquí. Es aquí. No hay duda que es aquí. Afuera, estoy cogiendo la cámara de vídeo. ¿Qué más cojo? El libro y la radio. La cámara le he puesto el trípode para que pueda mover. Esto me da a mí que no hay nadie. ¿Qué estás haciendo ahí en el bate? ¡Marru! ¡Marru! ¡Corre, Marru! ¡Huye! ¡Huye! ¡Oh! Adiós, Marru. Thank you.
Espérate. Que no tenemos nada. Uf, y nuestra sanidad se ha ido ya, carajo. Va, voy a jugarme aunque caigamos los dos. Está atacando, ¿no? Hantu. Hantu, biche. Este se le ha cerrado el juego, ¿eh? No, no, no se le ha cerrado el juego. Es que, vale. No puede hablar de otra pantalla de carga. Uf, cañazo. Uf. Y es que no hemos conseguido ni una sola pista. No hemos conseguido nada. ¿Qué hago? ¿Abro una partida pública española? Abre una partida pública española y a ver qué pasa. A ver, pero lo malo es que. ¡De esto... España! Lo malo de esto es que... Aquí. O nos metemos nosotros en una partida o... No, no, la creo yo y te paso el de esto, a ver. Vale. Welcome back. There's some jobs ready for you. Looks like there are others out there in need of help. A ver, creo una sala pública. Oh, pero no puedo. Ya está, como invito a Marro. Una sala que se llama Víctor. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Looks like there are others out there in need of help. Hola. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Looks like there are others out there in need of help.
está diciendo este, a ver. A ver. Ahí está el colega, Somion. Hola. Vale, el otro se ha ido. El Somion es colega tuyo, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, por lo menos somos un nivel un poquito decente. Vale, bueno. Post Spain. ¿Qué hay, Shun? Está preguntando si el que ha entrado es español. No. Directamente ni responden, ¿no? ¿Y dónde sois? Yo de Barcelona. De Cádiz. Estamos en una punta de la otra. Bueno, bueno. Hoy en día en internet estamos todos juntos. A ver si entra alguien más y si no, pues le damos los tres. Venga, perfecto. A ver, ¿cómo sale esto? Yo lo voy a dar, a ver, pastilla de cordura, vamos a añadir. Hello. Spanish, please. Adiós. Y yo, se fue con Dios, ¿eh? Va, dale que no seamos nosotros tres y punto ya. Pues sí, que estaba cambiando el sonido de los cascos, porque no se veía todo por el mismo sonido. Vale. ¿Lujo? Hola, Spain. Hola. Oh, no, sabe. Bueno, este por lo menos ha contestado, ¿eh? Y así educado, ¿eh? Oh. Le va a pagar ya. Dale, listo, si queréis. Venga, bueno. Está profesional, ¿vale? Si vemos que vamos guay, pues la siguiente pues le metemos un poquito más duro. Sin problema. ¿Maduro? Evil Dragon, mira. Maduro. ¿Eres español o...? No, no soy español. Nivel 1, ¿ah? Spain, no, sorry, I'm gonna leave. Apa, lo vi. Ahora está el show bueno. Yeah. A ver. Se llama Joseph Taylor. Hace falta incienso, sal y que uno sea testigo de paranormal. Joseph Taylor, vale. Esto por aquí. Y... ya, tengo temperatura. La puerta está abiertecita ya. Hueso. Vale, ¿tenéis cámara de fotos? No. Yo no he cogido tampoco.
y aquí hace 5 grados. Eso va subiendo. Algo ha pitado, ¿no? Vale, ¿dónde está el hueso? ¿Dónde? Aquí. Entrando a la izquierda. ¿De comedor? No, un dormitorio aquí. Vale, ya. Vale, coger el hueso ya si queréis. Intentad siempre darle a la luz para que no nos baje la cordura. Voy a poner los plomos. Si veis hueso, avisad. No, está en el garaje los plomos. Ya le he dado yo los plomos. Vale. Estoy teniendo problemas con la temperatura. Toda la casa está a 5 grados. Gracias, Álvaro. Vale, cuando encontréis el hueso, cogerlo, porque nos pagan también si lo cogemos. ¿Ok? El hueso, cuando lo encontréis, cogerlo también con la E, porque nos pagan más dinero. Parece una cosa tranquila, ¿eh? Nada. De temperatura, nada. Vamos a comenzar a llamarlo, a ver. Joseph Taylor, si estás aquí, manifiéstate. Joseph Taylor. Voy a tener que hacerlo yo porque es el que haya matado 3 veces seguidas. Joseph Taylor. ¡Hostia, su puta madre! ¿Ves? Lo he dicho, tenía que decirlo yo. ¿Cuál teléfono viene, hombre? Anda así, hombre. Está aquí, está tocando la puertecita esta. Y aquí detecto 4 grados. ¿2 grados aquí? Sí, aquí está subiendo, vale. 0,4 aquí, 0,4. Vale, llevar las cosas aquí. Vamos a llevar las cosas. Venga, vamos. Hostia, que nos ha cerrado la puerta, loco. Cuidado. Me ha matado. Maru. Como ha dicho, tranquilo, me ha matado. Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Danos una señal. No, la espiritua no funciona. Sí, Marro está muerto.
puesto cámara ahí, voy a mirar a ver si capto algo. En profesional creo que no hay seguro, Marru. Pisada. Pisada, tenemos pisada, hay que hacerle una foto. Y se ha comido el crucifijo. Hay que hacerle foto a la pisada y se ha comido el crucifijo. Que se coma el crucifijo, ¿qué pasa con eso? Nada, es porque ha intentado atacar y nos ha protegido. Cuando el crucifijo se parte es porque ha intentado atacar a alguno de nosotros y nos ha salvado. Aquí no veo orbes ni que camine por ahí. Una de dos se ha movido del sitio. Mira, la sal ya la tenemos hecha. Ahora tenemos que llevar varillas y mechero. Ha llegado a captar temperatura bajo cero, ¿no? No, estaba 0,4. Aquí llevar la Spirit Box. Trete la Spirit Box, lo voy a intentar. Ya lo he intentado yo, no me ha hablado con la Spirit Box. Vale, pues a ver. Estoy llevando el libro. Ya he puesto yo uno ahí. Mierda. Ataca. ¿Cómo me he librado? Vale, tú quédate allá afuera que tienes una cordura muy baja. A ti ya te ataca muy rápido. Si no vas a morir. Ha escrito, Tenemos temperatura, ahí tenemos escritura. Hay que mirar Spirit Box. Prueba a ver si te habla a ti solo. Yo antes, cuando estábamos todos en la casa, no me ha hablado a mí. Vale, me voy a llevar la varilla, espérate. Vale, tenemos vale, tal. Vale, tenemos, vale, vamos a poner pruebas por ahora. Voy a mirar lo del predictor de Dodge, el MF e intentar que hable. El Dolor lleva aquí un rato mirando y por aquí no ha pasado ni nada, ni orbe. Una de dos, ¿se ha cambiado de sitio o no hay eso? Ahora lo miro con el MF, si se ha movido de sitio. Joseph Taylor. Estoy siguiendo a través de la cámara de tu cabeza, a ver si veo algo. Está atacándole. ¡Oh, está atacándole! ¡Pum! ¡Al carajo! Por nada. Pues a ver qué puede hacer, a ver, no tenemos temperatura helada. El medidor de MF tampoco. Tampoco proyecto 2. Perpetrales. Spirit Box que no ha atacado. ¿Qué puede ser? Que a ver. Tenemos escritura fantasma, no ha habido temperatura helada. No hay orbes petrales. Pero todo tampoco ha salido. Voy a decir que es un milling.
Descarado. Era un demonio. Había temperatura bajo cero. Cojones, pues la temperatura bajo cero, por la temperatura bajo cero no la he visto en ningún lado. Zombie, sí, sí, cuando te estaba hablando, muerto. Tío. Te está hablando por sí, pero WhatsApp. Que no hay seguro en esta dificultad. Ah. Sí, escúchame, no era para que pusieras temperatura bajo cero, porque justo cuando me ha matado a mí he visto el wow, ¿sabes? ¿Tenéis Discord? Sí, pero no sé si a Zombie le va bien, no sé. No, no es más por el tema de comunicarnos para cuando nos muramos, para uno irnos o poner algo, ¿sabes? Sí, a mí no me importa, yo te lo doy. Lo que no sé si a Diego le da para a Zombie que diga el equipo para... Sí. ¿Hola? Sí, ¿eh? Hola, hola. ¿Spanish? No, es ruso. ¿Ruso? No, sí, es ruso. El nombre ese era ruso. Hasta luego. Más funeral, no, lo he tirado para el lobby. Me ha funeral la pasta, tío. Me cago en la puta. Mira, te doy mi Discord, ¿vale? Vale. El mismo nombre que tengo aquí, Marruiz Dea, y el número, ¿cuál es? ¿Eh? Espérate que lo busque. Ah, vale. 6301. Zombion, ¿qué te pasa? ¿Me estás muy callado? Nada, que estoy comprando cosas. Ah, vale. Escúchame, tú tienes Discord, ¿no? Sí, pero ahora mismo no puedo abrirlo ni nada. Vale. ¿El número cuál era? 6301. Vale, pues ya te he enviado la solicitud. Porque yo jugué con Discord, eso hace trampa aquí. No, cuando me muera, al menos para decirte, mira que ya estoy muerto, ¿sabes? Y yo sé, a mí no me parece mal. ¿Dónde está? ¿Cómo es esto, tío? ¿Aquí, amigo? Ah, pendiente, aquí. El más una llamada. Venga. Es un buen español. Yo, en lo que falla este juego... Ay, te muteo por aquí, ¿vale? Lo de esto, que yo tendría que tener un modo de poner que la sala sea solo españoles o poner nombre sí. de sala o algo, Guillo, que no, que el nombre de la sala es sala igual. De Víctor. O mierda así. Encima Víctor, No, pero así más o menos la gente sabe que no es un nombre noruego, ¿no? Por decirlo de una forma. Hello. ¿Spanish? Chao, chao. Eso cuida, Dios mío. En realidad yo lo voy a dejar ya, gente, que yo tengo que cenar ya y todo. Oh. Vale, como quieras. Venga, si quieres llamo tú y yo una más. Sí, sí, porque no te preocupes, que tenemos cosas pequeñas. Venga, nos vemos, gente. Venga, venga, ya. Bueno, pues esto ha sido el directo especial de Halloween de Phasmophobia. La verdad es que me hubiera encantado poderlo jugar este juego con todos mis colegas, porque eso es la cosa de jugarlo con un montón de gente y en dificultad alta, que vayas matando el fantasma bonito a uno y nosotros acojonándonos. Pero vamos, a ver si mañana, que decía otros amigos que pueden jugar también, y lo jugamos los cuatro todos juntos. Porque esto de tener que buscar gente random no me hace mucho tini.
Venga, nos vemos.